Buenos días, jóvenes. Buenos días, licenciado. Van a disculpar, me había equivocado de ID, jóvenes. En vez de poner 64, puse 46. Ya, pero ni modo, digamos, ya está rectificado el error, ¿ya? Vayan entrando al aula. Vamos a comenzar. Mientras van entrando, me traigo un cafecito, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora sí comenzamos. Ya vamos viendo. A ver, parece que algunos quieren entrar. Voy a admitirlo a todos una vez que vayan entrando. Ya está. No somos más que 17, digamos. Por demás, ¿eh? Ya, voy a compartir pantalla entonces. Para de una vez arrancar. Ya. Comparto pantalla. Ya habíamos visto la regla de la cadena. Vamos a ver ahora diferencial total, ¿ya? Entonces me voy al final de esta clase. Esto ya vimos. Ya, entonces hoy vamos a ver diferencial total. Diferencial total. Ese es el tema de hoy día. Bueno, vamos a ver dos. Esta es una primera parte, ¿ya? Voy a poner así. Definición de diferencial de definición de diferencial total.
Ya. Bien, entonces vamos viendo la definición. Decimos si en la definición corta, ¿sí? Si Z es igual a, igual siempre con dos variables, ¿sí? X, Y, ¿ya? Y acá voy a colocar así, delta de X. ¿Dónde está? Delta de X, coma, delta de Y. Son incrementos. A ver, permítame. Son incrementos. Incrementos de XY. De X y de Y. De X y de Y. ¿Ya? Coma, entonces la diferencial, entonces las diferenciales, de las variables independientes. Variables independientes X y Y, X e Y serán o son, digamos, ya dos puntos aparte. Y aquí colocamos que el diferencial de X es igual, a ver, que entre Ticona, está tocando la puerta, ya. Igual, esto es igual al incremento de X, diferencial de X igual al incremento, ¿ya? Y diferencial de Y es igual a este otro incremento. ¿Ya? Punto. Bueno, acá. Y la diferencial total de la variable independiente Z, variable independiente Z. Es, entonces acá anotamos, es dos puntos aparte. Entonces el diferencial de Z va a ser igual. Vamos a poner con minúscula, ¿listo? Ups, diferencial de Z es. Entonces diferencial de Z igual. Aquí está la definición. Esto es igual a una parcial. A ver, permítame, voy a buscar la parcial. Ya, pero antes necesito uno, necesito dos de estos. Ya, primero está la parcial de Z respecto de X, parcial de Z respecto de X, y esto se multiplica por la diferencial de X. Luego, más. Ahora la parcial de Z respecto de Y. Entonces hay que calcular aquí dos parciales nomás y reemplazar en esta definición. Y no es más por diferenciales. Diferencial de Y. Listo, ya está. Esta es la definición. Ya. Lo voy a enmarcar. Ahora podemos hacer un problemita o un par de problemas. Ya está. Esa es la definición de la diferencial total. Entonces, a ver, un ejemplo concreto. Por ejemplo, la pregunta pudiera ser si Z es igual a, y aquí pongo una función, digamos,
con exponente voy a colocar, ¿listo? No, parecido al práctico hay uno. Pudiera ser, digamos, 3XY, XY al cubo, ¿ya? Menos 4, y aquí voy a poner dos exponentes, ¿listo? Cuatro X al cuadrado de Y elevado al cuadrado. La pregunta es, coma, entonces, hallar su diferencial total. Listo, esa es la pregunta. Vamos respondiendo. Solución. Para encontrar su diferencial total, entonces lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Cálculo de diferencial de Z. Eso nos está pidiendo. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula eso? Se calcula aplicando esta definición. Copio la definición. Lo pongo ahí. ¿Ya? Ahora, de aquí, ¿qué nos falta, digamos? Solamente tenemos que calcular... Lo que falta calcular, por ejemplo, es esto. A ver, permítame. Vamos a sacar el relleno. Ahí está. Hay que calcular esta parcial de Z respecto de X. Y hay que calcular esta parcial de Z respecto de Y. Y se reemplaza en esta ecuación y no es más. ¿Ya? Entonces, vamos calculando la parcial de Z. Vamos calculando esta parcial. Esta parcial de Z respecto de aquí. Lo podemos calcular ya rápido porque ya hemos hecho hartos ejercicios. Si calculamos la parcial de Z respecto de X, Y es constante, ¿no? Y ahorita ustedes me van a dictar. Ya. A ver, dícteme, jóvenes, la parcial de Z respecto de X. Los escucho, jóvenes, participen ya. Vayan participando. 3y al cuadrado. No, tampoco. Sí. Tampoco. 3y al cubo. Ya, a ver. Ya. Sí, está bien. Ya, a ver, entonces, vamos anotando acá. Y al cubo. Sí, está bien. ¿Cómo es respecto de x, no ven? Entonces, el 3 se mantiene constante. La derivada de X es 1. Entonces, sería 3Y cubo. ¿Sí, no? 3Y al cubo. Solamente el X se convierte en 1 porque estamos derivando respecto de X. Bien. Ahora, menos. Acá, ¿cómo quedaría? A ver, lo voy a copiar esto. Ahora, le voy a poner este con modo de ecuación. Ahora sí. Y aquí necesito una potencia. A ver, dícteme, jóvenes, ahora. Para que yo vaya anotando. 8XY al cuadrado. Exactamente. Eso es. Es 8X, sí. Porque va a disminuir en 1, ¿no? ¿Eh? 8XY cuadrado. Ya está, ¿no? El 2 baja... 2 por 4, 8. Como estaba al cuadrado, disminuye 1, queda 1. Y como la Y es constante, se copia. Listo, ya está. Ya tenemos entonces la parcial de Z respecto de X. Ahora calculamos la parcial de Z respecto de Y. Aquí abajito. Acá ya va a ser X constante. La parcial de Z respecto de Y. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver. Estamos derivando ahora respecto de Y. A ver, dícteme. Bueno, X es constante. 9X Y al cuadrado. 9, efectivamente. 9X. Y claro, como el 3 bajó, disminuye en 1 este, ¿no? Al cuadrado. Perfecto. Ahora, el otro término, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el otro término? Lo voy a borrar esta vez. 8X al cuadrado, Y.
Permítanme ahora, Tito. Voy a borrar esto y ahora me van a dictar. Estamos derivando ahora respecto de Y, ¿no es? Ya. A ver, ahora sí, anoto. Dícteme. 8X al cuadrado y el... Perfecto. Acá sería 8 y X al cuadrado, ¿sí? Porque como X constante se mantiene. Y como ya el 2 bajó, queda nomás Y. Si no, ahí está. Listo. Ya está, ¿no? 2 por 4, 8. El X cuadrado se mantiene. El Y cuadrado disminuye en 1, queda Y. Listo, ya está. Esta es la cosa. Sí, dígame. Cuando hizo primero de... ¿dónde está el 8? Es 9. A ver, permítame. Ah, aquí, ¿no? Sí, 3. A ver, acá, este sería 3 por 3, 9. Sí, tiene mucha razón. Excelente observación, ¿ya? Quedaría X, Y cuadrado. Sí, tiene razón, porque 3 por 3, 9. Yo le puse 8. Ya. Listo. Entonces, gracias por la observación. Esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. ¿Qué se hace? Se reemplaza 2, 3 en 1 y no es más. Ya está, resuelto el problema. Reemplazando, ya, 2 y 3 en 1. Y entonces vamos reemplazando acá. Esto lo copio, control C, y lo reemplazo. En vez de poner diferencial de Z respecto de X, pongo esta expresión. Y claro, lo pongo entre paréntesis, ¿no? Importante el uso del signo de agrupación. Entre paréntesis, ya está. Ahora, en vez de parcial de Z respecto de Y, lo reemplazo esto. Solamente se sustituye. Y claro, cuando uno sustituye, hay que poner, digamos, signo de agrupación. Ya. Listo. Esa es la diferencial de Z. Miren, no tiene ningún misterio. Ya está. Esa es la respuesta. Entonces, es simplemente aplicar la definición que se estableció hace rato, esta de acá. Calcular las dos parciales y luego reemplazar en la definición y no es más. Esto lo voy a borrar esto. Ahora, pero esto es cuando son dos variables. Ahora, en el gráfico se van a topar con tres variables. Esto es cuando es con dos variables. Entonces, aquí son dos variables, ¿no? X y Y. De X y de Y, ya. Ahora, pero ¿cómo sería para tres variables? Ya voy a adecuar esta definición, que es para dos variables. Lo voy a adecuar para tres variables. Entonces agarro, lo copio esto. ¿Cómo sería para tres variables? Acá lo pongo. Ya. Entonces decimos, ¿no? Ya en vez de poner Z, podemos poner otra letra. Puede ser U. Voy a poner W. Si f de x ya entra en tres variables, acá sería z, ya. Z sería ya. X y z. Y ya sería el delta de x, delta de y, coma. Aquí aumentaríamos el delta de z. Estos son tres variables. Aumentamos el delta de z, ya. Son incrementos. Son incrementos de X. Ya voy a poner así. De X, coma, Y y Z. ¿Dónde está? A ver, voy a utilizar el I. No, no me gusta poner el E. Quiero poner el I. Pero el I que se ocupa en lógica. A ver, creo que está acá. Permítame un ratito. Voy a buscar el I que se ocupa en lógica. Aquí, ¿dónde está el I? Ya, lamentable. No hay acá el I. Entonces tiene que estar acá. A ver, buscaremos acá.
Ya, parece que este puede servir. Ese está, ya. Ese es el I en lógica. X, Y, I, Z. ¿Ya? Coma. Entonces. Acá le voy a poner. Acá se pone una coma. Coma. Entonces, las diferenciales de las variables independientes. X. Como son tres, se pondría, digamos, X, Y. Y luego, y Z, nuevamente ocupo este simbolito de I, es la I en lógica, ¿ya? Como estamos en matemática, puedo ocupar esos símbolos matemáticos, ¿sí? ¿Ya? Y Z, son. Son. Ya. Entonces, acá sería, ¿no? Diferencial de X igual a delta de X. Y acá pondríamos punto y coma, diferencial de y igual a delta de y, y diferencial de z igual a delta de z. Entonces acá voy buscando mi delta de z. Ya. Y la diferencial total de la variable independiente, ya sería W, es, ¿ya? Entonces acá cambia ya, sería W acá. Miren, es lo mismo que esto, nada más que aumenta un término más, nada más, ¿ya? Solo aumenta un término más, pero claro, este va a ser ya la parcial de W, digamos, acá voy a modificar. A ver, lo voy a sacar este recuadro porque me va a perjudicar, digamos, ¿ya? Sería la parcial de W respecto de X por diferencial de X, la parcial de W respecto de Y por diferencial de Y. Acá le agregamos más y un término como este le agregamos acá. Porque como son tres variables ya, se agrega uno más. La parcial de W ya sería respecto de Z. ¿Ya? Y acá por diferencial de Z. ¿Listo? Como ven, cuando son solamente dos variables, esta es la definición, tiene dos términos. Cuando son tres variables, aumenta un término más. ¿Ya? Entonces hay que calcular tres derivadas parciales. Ya, voy a enmarcar esta segunda definición. Ya está. Entonces, ahora sí podemos hacer un problema como hay en el práctico de funciones que tienen tres variables. Por ejemplo, una pregunta tipo examen podría ser. Por ejemplo, la pregunta pudiera ser así. Si W es igual, claro, esto es F de X, Y, Z. Son tres variables, ¿ya? Entonces la función es igual. A ver, permítanme, voy a poner exponente. Voy a poner exponentes acá. Necesito tres exponentes. 1, 2, 3. Sería entonces acá X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y la pregunta es hallar ya su diferencial total. Ya está. Hallar su diferencial total. Bien. Solución. Allá. Le voy a poner el ejemplo abajo ahorita porque no alcanzó aquí, digamos. Ya. Solución. Bien. ¿Cómo se calcula? ¿Qué se aplica? Acá ponemos, a ver, cálculo.
Cálculo de diferencial de W en este caso, de W. Simplemente se aplica la definición para tres variables, que sería esta. Agarro y lo copio y lo prendo allá. Se aplica esa definición. No hay dónde perderse. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular tres derivadas parciales. Una parcial respecto de X, respecto de Y, y la última respecto de Z. Entonces, comencemos calculando esta primera parcial. Y luego se calcula y se reemplaza simplemente, ¿ya? Sí, entonces aquí vamos a calcular esta parcial. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si calculamos la parcial de W respecto de X, ¿qué variables se mantienen constantes? Para empezar, se mantiene constante la Y. ¿Cuál más? Y y Z, ambas se mantienen constantes cuando se deriva respecto de X, ¿ya? Entonces, Y y Z se mantiene constante. A ver, vamos a la función y díctenme la parcial de W respecto de X, siendo Z y Y constante. ¿Cuánto voy a colocar acá? A ver, díctenme ustedes jóvenes, yo los espero. Soy todo oídos. 2X. Así de sencillo. 2X. Ya tenemos la primera parcial. Ahora calculamos la otra parcial. Esta otra. Esta otra. Ya, pero cuando calculamos esta, cuando calculamos la parcial de W respecto de Y, ¿qué variables se mantienen constantes? La X y la Z, ¿no? Esas se mantienen constantes. Entonces, a ver ahora, díctenme cuánto saldría esta parcial. Esta es la función. Sacar la parcial respecto de Y. A ver, los escucho. 2Y. 2Y. Así de sencillo. Ya tenemos la segunda parcial. Nos falta esta última parcial. ¿Y dos más? Entonces acá, si queremos sacar la parcial de W respecto de Z, ¿qué variable es constante? ¿Qué variable? La X y la Y constante. Entonces, derivando respecto de Z esta función, ¿cómo queda? Dígame, a ver, jóvenes. 2Z. No es más. Ahora, ¿qué se hace? Se reemplaza. ¿Sí que le llaman esto 1? O simplemente podemos poner así, miren. Reemplazando. Reemplazando. Las derivadas parciales. Derivadas parciales en diferencial de W. ¿Ya? Entonces, copio esta expresión. Control C. Control V. Y ahora acá. Este 2X lo reemplazo acá. Ya está. Si quiere comparar este sí, ahí nomás lo dejamos. No hay drama. Ya, acá igual. En vez de esto, lo elimino y pongo 2Y. Y esto de acá, en vez de esta parcial de W respecto de Z, vale 2Z. Listo, ya está. Ya está. Hemos reemplazado las derivadas parciales en diferencial total de W. Y esta es la respuesta a este problema. Así de sencillo, no hay donde perderse. O sea que es nomás aplicar la definición. Y una vez aplicada la definición, calcular las parciales, ¿no? Pero ya hemos visto cómo calcular las parciales, ¿sí? Entonces el problema está resuelto, ¿ya? Bien. Bien. Voy a pasar a ver ahora la derivación implícita, ¿ya? Aquí, derivación implícita. Entonces, paso a otro punto. Porque esta parte es sencilla, ¿no? No tiene mucho drama.
Si son dos variables independientes, se ocupa esta definición para dos variables. Si son tres variables, ocupamos esta otra, ¿no? Sacamos tres derivadas parciales. Y luego se sustituye en la definición y no es más. Bien, vamos a ver ahora, a ver, no sé si se sigue viendo la pantalla, jóvenes, o se cortó. Se ve, dice. Allá, porque a veces se corta, a veces la conexión no es tan buena y se corta. Bien. Vamos a poner así como subtítulo. Derivación implícita. Implícita. Derivación implícita. Implícita. Ya. Bien, entonces esta definición dice así, ¿ya? Ya. Voy entonces definiendo. Punto aparte. Si la ecuación. Una definición corta, ya no es larga. Acá voy a poner así. X, Y. Como es ecuación, esto está igualado a cero. ¿Ya? Si la ecuación, esa F de X, Y igual a cero, define a X implícitamente, ya, como función de la variable Y, coma, entonces ahora acá, por ejemplo, a ver, voy a define, perdón, esto es define a Y implícitamente como función derivable de X. Acá vamos a poner de X ahí. Entonces aquí está mi decimos lo siguiente: la derivada de Y, voy a poner un cociente, que aquí la derivada de Y respecto de X, por definición, esto va a ser igual. Ya, el menos por delante, por definición, y acá pongo otro cociente, y aquí sería, lo voy a poner como parcial, ¿ya? Como parcial. A ver. Entonces voy a ponerlo como parcial. Voy a utilizar un cociente acá. Y decimos así. Parcial de doble. Le voy a poner otra letra que no sea Z. Le voy a poner, a ver, W. ¿Ya? W respecto. Respecto, primero. Ya. Como aquí X está abajo, entonces ese va cruzado. Arriba se pone X. ¿Ya? Y como acá arriba el diferencial de Y, acá voy a colocar parcial de W respecto de X, de Y. Ya está. Esta es la definición para sacar la derivación implícita. ¿Ya? Ya está. Ahora, ojo, ojo, mucho ojo. Aquí le llamo W. W, se le llama W a esta parte. Ya, pero ¿dónde está? Esto me va a servir. Ahí. Lo voy a poner con rojo para que se vea. Ya.
Permítame un ratito. Entonces, este primer miembro, a este primer miembro de la ecuación, le estamos llamando W. Ya, esto es W. Lo voy a poner con color rojo ya para que sepan que ese primer miembro es este W. ¿Ya? O sea, no le quiero llamar Z, porque se puede también llamar Z. O sea, pasa que estamos haciendo con dos variables y después vamos a hacer con tres variables. Entonces, mejor de una vez pongamos ahí nomás W. Ya cuando hagamos con tres variables, va a estar X, Y, Z, digamos, ¿no? Para no cambiar. Bueno, acá podemos ponerle W, puedo ponerle U, puedo ponerle B. Le he puesto W. A ver, hagamos un ejemplo concreto aplicando esta definición de derivación implícita. A ver, una pregunta tipo parcial podría ser así. Por ejemplo. Bueno, un problema del práctico. Dice así el problema. Si, acá tengo 1, 2, 3, tengo 3 potencias, entonces necesito potencias acá. 2, 3. Ahora sí. Decimos entonces Y al cubo más Y al cuadrado menos 5Y menos X al cuadrado más 4. Claro, y esto tiene que ser igual a 0. Ya. Coma. Hallar. Un problema de práctico. ¿Ya? ¿Qué estamos buscando? Esto. La derivada de Y respecto de X. Ya. Pasa que, observe, mire, esta es una función implícita. ¿Por qué es implícita? Porque no está despejada la variable Y. Por ejemplo, despejar de aquí la variable Y es prácticamente misión imposible. Ya, se puede despejar, pero hay que ser un gurú en conocimiento de álgebra. Ya, para poder despejar la variable Y. Pero hay otras expresiones donde prácticamente es imposible despejar Y. Ya, entonces, pero bueno, no hay drama, no está despejado acá Y, pero se puede hallar la derivada de Y respecto de X tomando en cuenta esta definición. ¿Ya? Ahora, voy a hacer lo siguiente. El primer miembro le estamos llamando nosotros, le estamos llamando W. ¿Ya? Aquí voy a hacerlo. Lo voy a dar la vuelta. Y recuerden que esta ecuación tiene dos miembros, ¿no? Este es el miembro izquierdo y el cero es el miembro derecho. Ya se dijo que a este primer miembro que está acá se lo llama W, ¿no? Este viene a ser el W. Pero permítame. Entonces, este es el W. Ya, le voy a poner con rojo para que, para resaltar, digamos, ¿ya? Ya está. Entonces, repito, este primer miembro es W. A veces, ¿sabe qué hacen? A veces da así, mire. Acá le ponen el igual a menos 4, digamos. Ahí. Por ejemplo, en este caso, está igualado a menos 4, ¿no? Ya. ¿Qué hay que hacer? Esto es importantísimo. La ecuación debe estar igualada a cero por ley para poder aplicar esto. Porque pudiera ser que a ustedes le den, digamos, una ecuación como esta, ya que no, que acá esté igualado a menos 4. O si quieren, digamos, a ver, este elemento x cuadrado esté a este lado. Ya. Que esté así. O sea, digamos, por ejemplo, acá no está igualado a cero. Si no está igualado a cero, no le pueden llamar a este primer miembro W, no. Lo que tienen que hacer es todo llevarlo al primer miembro, todo. Y que quede igualado a cero. Y entonces, lo voy a poner como estaba, ¿ya? Esto era menos, esto era X cuadrado, y acá, ¿qué más era? Más 4 era, ¿no?
más 4. Entonces, sí o sí tiene que estar igualado a 0. Y si no está, si el problema da, digamos, y no está igualado a 0, hay que igualarlo a 0. Una vez igualado a 0, recién se aplica esta definición para calcular su derivación implícita. A ver, solución. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Solución. Ups. Ahora sí. Bien. Aplico esta definición. Control C. Ya no alcanzó, ¿no? Se fue abajo. Ya, bueno, entonces, por el ejemplo, hagámoslo abajo, entonces, porque abajo tenemos 30.000 hojas. Ya se quedó arriba de mi llave. Lo bajamos. Y esto es para indicar que el primer miembro se llama W, ¿ya? Solamente es para eso. Ya, permítame. Quedó chico esto. Ya, bueno, no importa. Ahí. Ese es W, ¿no? Ya, estamos entonces encontrando, ya acá pongo cálculo de, voy a calcular esto, y lo voy a hacer aplicando esa definición de derivación implícita, ¿ya? Entonces aquí está aplicado. Ahora, observe, miren, observe. Para encontrar esta derivada de y respecto de x, está en función de dos derivadas parciales nomás. ¿Ya? Está en función de dos derivadas parciales. Derivadas parciales que las podemos calcular. A ver, entonces aquí abajo lo calculamos. Ya está aplicada la definición. Ahora sí. Voy a disminuir el tamaño para no estar subiendo y bajando. Permítame. Lo voy a poner en 110. Ahora sí. Ya. Bien, voy a sacar esta parcial. Aquí, si derivamos este W respecto de X, ¿qué es constante? Es Y, es constante. Cuando se deriva, aplico la definición, ¿no ves? Cuando quiero encontrar esta parcial respecto de X, Y es constante. Y cuando quiero encontrar esta otra, la parcial de W respecto de Y, X es constante. Si no, ya. Entonces, vamos derivando, ¿no? Lo pongo así. Aquí pongo ya, aquí vamos a poner la respuesta. Ya, entonces esto lo subo un poquito. Ya. A ver, dícteme, jóvenes, ¿cómo queda aquí en este numerador? Estamos derivando esta W, este primer miembro, respecto de X. ¿Ya? Fíjense, el menos es por definición, ¿no? Ya, a ver, dígame, deriven este W respecto de X. Si derivamos respecto de X, Y es constante. Entonces, ¿cuánto queda en el numerador? Dígame, yo los espero. ¿Cuánto queda, jóvenes? Repito, estamos derivando. Menos 2x. Perfecto, excelente. Menos 2x, no es más, no hay para qué darle vuelta. La derivada de W respecto de X, siendo, digamos, Y constante, queda nomás menos 2x, no es más. Ahora, la de abajo. La de abajo. Vamos sacando la derivada de W respecto de Y. Upsa. Ya. Bien. A ver, dígame la parcial de W respecto de Y. ¿3y al cuadrado, Luis? Permítame un ratito, quiero poner acá una Permítame un ratito, por favor. Quiero poner acá una potencia, digamos. A ver, entonces, ¿dónde está? Aquí abajo. Ahora sí, ya, saco esta ancla. Ahora sí, dígame, jóvenes, la parcial de W respecto de Y siendo X constante. 3Y al cuadrado. Perfecto. 3Y al cuadrado. Ya luego seguimos. Más. ¿Qué más?
Más. 2y. 2y. ¿Qué más? Menos. Perfecto. Menos. Ah, perdón, aquí no, abajo. No hay más 5. Ya, menos. Es arriba. No, no, siga, siga. Sí, estamos derivando cinco. Acá. 5. Menos 5. 5, dice. Ya, no hay más. No. Y de ahí, como este x es constante, se hace 0. 4 es constante, se hace 0. Ya está. Entonces, esta derivada implícita está en función solamente de dos derivadas parciales. Una que está en función de x y otra que está en función de y. Ya está. Y ahí lo dejamos. No hay que hacer más nada. Ya. Y acá lo voy a anclar entonces esto para enmarcar mi respuesta. Entonces, sacamos la parcial de w respecto de x y luego la parcial de w respecto de y. Ahí lo dejamos y ya está. Esa es la derivada implícita. Ya, entonces también esto es sencillo. Solamente está en función de dos derivadas parciales. Ya. Ya, pero también puede pedir el problema la derivada de x respecto de y, al revés, digamos. O sea, por ejemplo, en este problema está pidiendo derivada de y respecto de x. Pero también puede pedir derivada de x respecto de y. Entonces, en este caso, vamos a establecer otra definición, ¿ya? Que en realidad es esta misma, digamos, pero, a ver, es esta misma que la vamos a adecuar. A ver, entonces aquí, después de este ejemplo concreto, creo que está muy largo esto. Muy, a ver, hasta ahí. Ya. Yeah. Entonces, esta sería derivación implícita, digamos, le vamos a poner 1, ¿ya? Es una opción, digamos, y aquí está la otra. Esta es la otra. ¿Ya? Ahora acá, fíjense, decimos así. Voy a aumentar el tamaño ahorita porque no se va a ver en la grabación para mandar el video. Ya. Entonces, claro, este primer mínimo es W, ¿no? Si la ecuación f de x y igual a eso define a, entonces aquí lo cambiamos, define a x implícitamente como función derivable. A ver, permítame, parece que he puesto mal allá arriba. Lo voy a acomodar ya, permítame. Ya, entonces, define a y implícitamente como función derivable. Aquí me equivoqué, ¿ve? Derivable. Derivable. Ahora sí. Como función derivable de x, ¿sí? Entonces, ahora sí está acomodado. Aquí abajo es lo mismo, ¿ya? Lo voy a acomodar entonces. Define a x implícitamente como función derivable. Derivable. Derivable de y sería acá ya. Ya no de x. De y. Entonces, ahora sí. Entonces, si queremos encontrar la parcial, voy a acomodar esto. La parcial de, o la derivada más bien, pongo así. Derivada de y. Perdón, en este caso sería de x respecto de y. Sí, porque hace rato hemos sacado derivada de y respecto de x. Ahora al revés, derivada de x respecto de y. Esto va a ser igual, ¿ya? Nuevamente, esto es un cociente. Este es un cociente, lo voy a poner así. Para empezar, menos, por definición. Y este menos lo voy a agrandar. Lo voy a poner todo modo ecuación. Para que se vea el... ¡Ups! ¡Ups!
Ya. Ya. Voy a hacerlo de nuevo, ¿listo? Ya, voy a copiar esto. O si no, ya lo tengo ya listo. Simplemente es cambiarle la variable nomás. Esta es la primera definición. Esta la adecuamos. Lo copio. Y lo adecuo directamente. Para no estar volteándola mucho, digamos. Ya. Entonces estamos sacando la derivada de x respecto de y. Entonces, esto es así, miren. Si estamos buscando esto, arriba, este y se pone aquí arriba. Aquí, arriba. Y este x se pone aquí abajo. O sea, sería entonces la parcial de w, acá sería respecto de y. Y acá sería parcial de w respecto de x. O sea, nada más que se invierte. Y este menos es por definición, ¿ya? Entonces esta definición la voy a enmarcar. Upsa. Ya está. Ya. Ahora, fíjense, miren, allá arriba ocurrió algo similar. Es lo mismo, miren. Este X de acá. Este X va allá arriba. Es, a ver dónde está. Ya, este X va arriba. A ver, permítame. ¿Dónde está? No lo puedo hacer acá. Ahora sí. El X va allá arriba. ¿Ya? Y el Y va abajo. O sea, es cruzado. Cuando quieren encontrar la parcial o derivada de Y respecto de X, entonces la parcial de W primero respecto de X dividido entre parcial de W respecto de Y. Allá abajo lo mismo, es cruzado. ¿Ya? A ver, un ejemplo concreto. Este mismo ejemplo nos puede servir. Este es el ejemplo 1. ¿Ya? Ahora, como nos va a servir este mismo ejemplo, vamos a calcular lo que pide. Control C. Y aquí abajo. Y ahora sí. La pregunta sería así, ¿no? Ya este es el ejemplo 2. Tengo mi función implícita. Ya sería hallar la derivada de X respecto de Y. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se calcula, ¿no? Esto es derivada de X respecto de Y. Aplicamos la definición, ¿no? Derivada de X y acá respecto de Y. Es cruzado, acá sería la negativo, menos por delante por definición. Parcial de W respecto de Y. Y la parcial de W respecto de X. Ya. Ahora, estas parciales respecto de Y y respecto de X, ya las hemos calculado en este problema. ¿Sí? Lo teníamos calculado. Teníamos calculado las dos derivadas parciales. Simplemente colocamos los resultados, ¿no? Ya, ¿para qué vamos a estar haciendo operaciones? Entonces, simplemente se invierte, ¿no? Acá, por ejemplo, sería, este sería X. Lo voy a adecuar, ¿ya? Este sería Y. Entonces, aquí arriba estaríamos calculando la parcial W respecto de Y siendo X constante. Y acá estaríamos calculando la parcial W respecto de X siendo Y constante. Y claro, esa derivada parcial ya la tenemos. Es simplemente colocarlo aquí, digamos, ¿no? Se invierte en realidad, ¿no? Se invierte. O sea que este denominador se va al numerador. Y aquí quedaría menos 2x, ¿no? Porque la parcial de W respecto de X es simplemente menos 2x. A ver, permítame.
Ahí digamos, menos 2x. Listo, nada más se invirtió. Lo único. Entonces, el problema está resuelto. De esa derivada implícita. Ya, a ver, permítanme. Pero eso es tomando en cuenta dos variables, ¿no? X y Y. Pero en el práctico aparecen igual derivadas implícitas ya con tres variables, X, Y, Z. Entonces, vamos haciendo eso, ¿sí? Eso más hacemos listo y con eso estaría terminado, digamos, este tema. Faltaría nomás las aplicaciones, digamos, y después entramos a integrales. A ver, hacemos un pequeño paréntesis ahí antes de hacer. Voy a grabar por si se me borra todo. Guardar como. Le voy a poner. La cadena, derivación implícita. O primero hicimos diferencial total, ¿no? Pongo más bien diferencial. Escucha, esto quiero poner con mayúscula. Diferencial total. Y derivación implícita. Ahorita vamos a hacer con tres variables. Igual es cortito, no es largo. Implícita. Pero me gustaría conversar con ustedes un ratito. Ya, dejo de compartir para charlar un momento. ¿Cómo va la ayudantía, jóvenes? ¿Han hecho, están en derivadas parciales, la ayudantía? Normalmente yo le dejo al ayudante que haga las aplicaciones, pero no sé si habrá llegado la ayudante a las aplicaciones. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿O no han estado yendo la ayudantía? ¿Se han estado conectando con la ayudante o no? Sí, el sábado yo pasé con la ayudantía. ¿Ya? Y avanzamos lo del práctico, el primer práctico nomás. Ya, pero han hecho, o sea que no han entrado todavía a aplicaciones. No, todavía. Ya. Bueno, a ver. Bueno, conmigo haremos una clase de aplicaciones, ¿no? De ahí ya entramos a integrales. Ya está definido, ¿no? El último día de entrega de notas es el 24 de octubre. Ya está definido, entonces hay que hacer por lo menos una clase de aplicaciones de esto y de ahí pura integrales. Y de ahí tomar el segundo parcial y el final, ¿ya? Y después, bueno, habiendo tiempo, repechaje. Bien, vamos con la última parte para terminar esta clase, ¿ya? Comparto pantalla. Ya, entonces voy a adecuar simplemente esta definición. Esto de acá, ¿ya? Lo copio y allá lo prendo para tres variables. Aquí. Ya, voy a poner punto 3, porque ya hicimos el 1, el 2, este va a ser el 3. Entonces esto dice, ¿no? Si la ecuación ya son tres variables. A ver, permítanme un ratito. Ahí lo voy a colocar, ¿ya? Todavía acá entra, por ejemplo, la Z más. Ups. Define, acá, define a Z, ¿sí? A Z implícitamente como función, ya no derivable, diferenciable. Diferenciable. De, bueno, diferenciable, derivable, lo mismo, digamos, ¿ya? De X diferenciable. Voy a poner el I de lógica, ¿listo? Bueno, a ver, permítame. Ya. Bueno, aquí te quedo como exponente ya, pero no importa. O si no, le pongo
X e Y. ¿Ya? Coma, entonces. Ya. Ponemos entonces. Lo voy a poner así. Se pone la parcial. La parcial de Z respecto de X va a ser igual. Bien, aquí, ¿cuál es el W? El W es este de aquí. A ver, lo voy a poner con color rojo. No se olvide que este primer miembro de la ecuación viene a ser, digamos, el W. ¿Ya? Para que no quepa la menor duda, le voy a poner acá que esto es el W. Y con color rojo. Para resaltar. Ya está. Define a Z implícitamente como función diferenciable de X e Y. Entonces la derivada, la parcial de Z respecto de X va a ser igual. A ver, ¿quién me puede decir a qué va a ser igual? Va a ser parcial de W respecto de qué. Esto también es cruzado. Si aquí, digamos, el X está abajo, acá. Parcial de W respecto de X. Y aquí abajo. Parcial de W respecto, este Z va abajo. Respecto de Z. Ya está. Esta sería una primera derivada parcial. A ver, lo voy a poner acá con su flechita para que sepan de dónde sale. Esta sería entonces la primera. Primero voy a hacer lo siguiente. Ahora son dos, pues, porque son tres variables, ¿no? Acá viene la otra. La otra. Ups, a ver, quiero ponerlo allá arriba. Ya, esta es la otra. Este lo borro. La otra sería la parcial de Z. Digamos, ya, aquí está la parcial de Z respecto de X. Ahora falta la parcial de Z respecto de Y. Entonces, aquí también hay que adecuar. A ver, voy a aumentar el tamaño. Lo veo muy chico esto. A ver, un poquito más grande. Ahora sí, ¿ya? Esta flechita lo pongo acá y este acá. Ya. Bien. Acá sería, entonces, la parcial de Z respecto de Y sería la parcial de W. No se olviden que esta flechita, a ver, voy a copiar, control C. Y acá puedo poner control D. Es cruzado igual esto. Es cruzado, ¿ya? Y esta otra, control C, control D. Si queremos calcular la parcial de Z respecto de Y, entonces acá, parcial de W respecto de Y sería, porque es cruzado. Y aquí abajo, parcial de W respecto de Z, se mantiene. Ya, entonces, estas son las dos definiciones que se van a aplicar para sacar derivación implícita de cuando aparecen tres variables. ¿Ya? Lo voy a enmarcar la definición. Y hacemos un ejemplo y de ahí ya nos vemos el día, ¿qué día es hoy? El día martes, ¿ya? Voy a mandar un práctico para que vayan practicando, ¿ya? A ver, entonces ya están las definiciones, haremos un ejemplo concreto. Ya, la pregunta dice así. Aquí está. Ya. Lo vamos a hacer aquí abajo, no va a alcanzar ahí. ¿Ya? Por ejemplo, voy a copiar este ejemplo de acá, me puede servir. Control C. Control D. Ups.
Bueno, no copió. Ejemplo. Ya. Entonces, sí, acá voy a poner. Voy a poner así, 3. Este que sea X al cuadrado. Z, ya. Menos. X al cuadrado. Y aquí necesito una exponente. Ya, ya sería Y al cuadrado más, lo borro, de que sea positivo, 2 Z al cubo, ya, más 3, Y, Z. Y acá al final, en vez de 4, menos 5. Ya. Hallar, entonces acá está pidiendo, esto es la parcial. Parcial de Z respecto primero de X. Y después pide la parcial de Z respecto de X. A ver, permítame. Voy a copiarte un poquito acá. Y lo adecuo. Ya. Parcial de Z respecto de X. De Y. Listo. Esa es la pregunta del práctico. Solución. Bien, entonces queremos responder el inciso A, digamos, cálculo de la parcial de Z respecto de X. Entonces quiero calcular esto, aplico la definición que la tengo acá arriba, que es esta, digamos. Agarro, lo copio y aquí lo vamos calculando. Ya está. Ya está re grande esto. A ver, vamos a bajarlo a 14. Bien. Esta es la definición. Ya. Lo voy a hacer más chico. 14. Ya. Entonces, cuando estamos encontrando esta parcial, la parcial de W respecto de X, y no se olviden que ¿Cuál es el W? El W es todo esto. Voy a poner la llavezota, ¿ya? Para que no se olviden cuál es W. A ver, permítame. Color rojo. Y esto lo voy a dar la vuelta. Para mostrarles cuál es W. W es esto de acá. Viene desde el 3 y va hasta el 5. Por si acaso. Entonces, este es W. La llavecita esa. Ya. Voy a disminuir el tamaño, listo, para que podamos trabajar. Y no esté subiendo y bajando. Ahora sí. Bien, entonces ya tengo acá W. Quiero hallar parcial de Z respecto de X, ¿no? Si queremos calcular la parcial de W respecto de X, ¿es constante? ¿Qué es constante? Es constante Y y Z. Y Z. Sí, Y y Z constante. ¿Ya? A ver, aquí al lado lo hacemos, ¿no? Ahí, ups. Se achicó. Pero le aumentamos el tamaño. A ver. Ya.
Y aquí igual, ¿no? Si queremos encontrar la parcial de W respecto de Z, aquí es constante X y Y, digamos, ¿sí? Constante. Ya. A ver. O si no, para no ponerlo acá, la respuesta pongámoslo abajo. Ya, a ver, aquí entonces. El menos, aquí lo copio tal cual. Ya, ahora sí, díganme la respuesta, jóvenes. Lo borro esto. ¿Qué queda aquí en el numerador? Estamos derivando este W respecto de X, siendo Y y Z constante. ¿Ya? Y Z es constante. Díganme, jóvenes, soy todo oídos. 6XZ. Excelente. 6XZ. ¿Qué más? Menos. Perfecto, al menos. 2X Y al cuadrado. Ya, 2X y claro, Y al cuadrado. Ya, permítame. Más. Una tengo, porque necesito un exponente acá. Este sería Y cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado. Continúe. Y ahí muere, pues, ¿no? Ahí quedaría porque serían cero los demás. Sí, son Z es constante, Y es constante, 5 es constante. Listo, ya sí. Está, digamos, el numerador. Ahora lo mismo hacemos para el denominador. Hay que derivar W respecto de Z. XY es constante. Ya. Entonces, a ver, dícteme. Soy todo oídos. 3X al cuadrado, Lisa. Perfecto. 3. A ver, permítame. X al cuadrado. Bien. Buen comienzo. ¿Qué más? Luego sería más porque el menos X al cuadrado sería constante y sale cero. Perfecto. ¿Más cuánto? 6Z al cuadrado. Perfecto. Ya, exactamente. Seguimos avanzando. ¿Qué más? Más 3Y. Va a decir, sí, está bien, más 3Y. Más 3Y, está excelente. Listo, ya está, miren. Ya tenemos la primera respuesta. Ya está la primera respuesta. Ahora, vamos a calcular la otra. Ya, la otra derivada. Entonces aquí pongo la otra. Control C. Ya vamos a calcular la otra. Ups. Parcial de Z respecto de Y. Ya, para calcular esto, nuevamente copiamos la definición. La que está acá arriba, ¿no? Ya está. ¿Dónde está? Esta de aquí. Control C, nos falta esa derivada parcial. Aquí lo calculamos. Ya, cálculo de eso. Ya, pero como está allá arriba nuestra función, para no estar subiendo y bajando, o si no, subimos y bajamos, no hay problema. Ya. Entonces ahora, esto, acaba, esa es la definición. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando estamos calculando esta parcial de W respecto de Y, ¿qué es constante acá? Aquí es constante X y Z. Constante. ¿Ya? Y cuando estamos acá encontrando la parcial de Z respecto de, o parcial de W respecto de Z, X y Y, constante. Pero ojo, esto ya lo tenemos, ¿no? Esta parcial de acá, del denominador, ya lo tenemos. Porque es la misma, ¿no? Parcial de W respecto de Z, también se calculó aquí. ¿Ve? Tenemos este denominador. ¿Ya? Se conoce. Entonces, pero bueno, ya lo tenemos. Simplemente lo voy a copiar. ¿Listo? Entonces, que yo agarro. Este de abajo ya lo tenemos. No hay para qué calcularlo. Lo copio nomás de allá de la... Del inciso anterior, que es todo esto. Ups. Upsa. Ya. Solamente copio esa parte.
ya lo tenemos. Y nos falta solamente esa parcial de W respecto de Y, siendo X y Z constantes. A ver, entonces, díctenme, jóvenes, ¿cómo quedaría esa parcial de W respecto de Y? Derivamos entonces respecto de Y, siendo X y Z constante. ¿Cómo quedaría? A ver, díctenme. ¿Los escucho, jóvenes? El primer miembro sería cero, dice. Así es. El primero es Serapio. Luego. Sería 2X al cuadrado Y. Excelente. Excelente. Para empezar, menos, ¿no? 2. Ya. Voy a poner el X cuadrado. X cuadrado y lleno, ¿eh? Bien. Sí. Ahora vamos, sigamos chequeando allá arriba. Ya está esto, ¿no? 2 baja, ¿no? 2 X cuadrado Y. Estamos derivando respecto de Y, siendo X y Z constante. Ya, falta un término. El 2Z al cubo igual es 0, Lisa. Perfecto, ese se va al diablo. Sí, entonces quedaría más 3Y. Sí, 3Y. ¿3Y o 3Z? ¿O 3Y o 3Z? 3Z. 3Z quedaría. Excelente. Positivo, ¿no? Sí, a ver, más 3Z. Sí, porque estamos derivando respecto de Y, ¿no? Derivar ya sería 1, quedaría 3Z. Listo, ya tenemos, ya tenemos la respuesta, jóvenes. Ya está resuelto el problema. Ya está, sacamos su relleno, ya está resuelto. Y aquí también tenemos la respuesta. Entonces, ya hemos terminado derivadas parciales, jóvenes. Tenemos que entrar a integrales, pero vamos a hacer por lo menos una clase de aplicaciones, ¿ya? Ya, entonces voy a enviar esto y el práctico de derivadas parciales, donde haya diferencial total, donde haya regla de la cadena con dos variables y las derivadas implícitas. Bien, bueno, jóvenes, me despido ya. Nos vemos el día martes. Vayan practicando, jóvenes, porque el examen ya está cerca. Está cerquita. ¿Ya? Le hice una pregunta. Dígame. ¿El segundo examen va a ser solo derivadas? Claro que sí, derivadas parciales. Ahora, si avanzo integrales, sí. Derivadas parciales más integrales. Ahora, pero si programamos un examen puro de derivadas parciales y luego avanzamos a integrales, integrales podríamos tomar en el final. Ah, ya. Ya lo hice. Ok. Bueno, jóvenes, quedaremos aquí. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.